Sí. ¿Ah? Mi primo estaba tratando de meter los camiones y bueno, se le prendió fuego en el camión y ya no lo logramos sacar para tirarlo. Y bueno, tuvimos que sacar lo que más se pudo. No se pudo hacer más nada y bueno, tratamos de, por lo menos gracias a Dios, nadie fue herido, nada. Así que tratamos de sacar todo lo que más se pudo para que bueno, los bomberos puedan trabajar tranquilos. ¿Qué era un depósito de qué? Contanos. Era una distribuidora de Sancor. De Sancor, ¿no? Tenían todo tipo de mercadería, arroz, todo tipo lácteo y bueno, no se pudo hacer más nada. Contanos un poquito más en detalle cómo se inició este incendio. Y bueno, mi primo estaba metiendo los camiones. Bueno, él cuando salió para poder meter otro, se dio con que le había explotado una cubierta.
y ahí se dio con que ya la llama, ya no sé, cuando ya se te empezó a encender el camión. Se habrá producido un cortocircuito y de ahí se surgió el incendio. La verdad no te sabría decir qué es lo que fue porque ya se dieron cuenta, ya estaba en llamas. Nosotros ya lo agarramos ya cuando estaba prendido ya. O sea, no lo quisimos enganchar a algo para poder sacarlo con otro camión y ya no nos dio el tiempo el fuego. Ya empezaron a prenderse las cajas de los costados y bueno, se prendió todo ya. ¿Cuántos vehículos había adentro? Y por lo que yo vi había un solo camión y bueno, llegué a sacar una sola moto. Y las otras dos, bueno, lamentablemente se perdieron también. ¿Son de ustedes los empleados? De los chicos que trabajan ahí, de los empleados que trabajan ahí. Se logró sacar una sola moto y bueno, la otra lamentablemente se perdió todo. ¿Solo daños materiales dentro de todo? Sí, gracias a Dios, sí, solo daños materiales nada más. Logramos de que nadie pudiera ser herido ni nada de eso. Jefe, dos segunditos, coméntenos cómo está la situación en estos momentos, ya casi controlado el incendio. En parte todavía. Hay focos que corren riesgo, entonces bueno, queremos dejar y hay peligro de colapso de paredes, entonces tratamos de que sea lo menos posible los daños. ¿Qué sigue ahora, ya cuando casi un incendio está controlado, o que no se va a extender hacia vecinos y demás, pero toda la estructura, todo el edificio se derrumbó? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea que sigue es la remoción de escombros. ¿Por qué? Si uno no hace la remoción de escombros, en la parte de abajo todavía quedan brasas y fuego prendido. Entonces eso puede volver a iniciar el fuego nuevamente. Entonces el trabajo que queda una vez ya asegurado que no va a colapsar paredes y techo es empezar la remoción. ¿Cuánto tiempo le llevará ese trabajo en este incendio? Calculamos en 3-4 horas fácil. Acá en una vivienda también que está pegada, al depósito y que también tuvieron que actuar rápidamente para poder contener el fuego junto a los bomberos, ¿no? Claro, nosotros le ayudamos a ellos también, nos colaboramos a sacar las camas, muebles, porque hay muchas cosas de madera, hay leña en el fondo y probablemente se podría prender fuego todo eso. Y bueno, después hicimos la cadena, pasando arena, tierra, todo para ayudar, porque también ha caído aceite, y era aceite caliente de los camiones, de lo que se derretía, de las cubiertas, todo. Así que intentamos ayudar en colaboración de todos acá los vecinos, para que no avanzara más el fuego hacia las habitaciones, digamos, de la casa de la par, del galpón. Y bueno, gracias a Dios hemos ayudado entre todos y se aparó bastante el fuego. ¿Está contenido ya el fondo de lo que es la vivienda que da al fondo también, al costado, lo que es este depósito? ¿Ya está contenido el incendio? Sí, hasta ahora sí, lo que se ha tranquilizado un poco, pero por rato empiezan explosiones de vuelta, cae fuego, todas esas cosas y bueno, están actuando los bomberos ahora, nos dijeron que salgamos nosotros los vecinos por las dudas, porque por alguna cosa que haya alguna llama o algo. Prácticamente se vino abajo todo el depósito, ¿no? Sí, ya se está desarmando, pero gracias a Dios no has caído hacia los vecinos, digamos, las paredes, cayó hacia adentro, digamos. Sí, la verdad que no, en un rato se ha producido y no se ha podido apagar. Enseguida está todo. ¿Cómo habría tomado comenzado esto, Elías? Y aparentemente un cortocircuito en un camión. ¿Y eso después tomó combustión y hizo explosión? Sí, agarró el gasoil del camión, el aceite que estaba de comestible que había a la venta. ¿Algún familiar, algún empleado herido? No, gracias a Dios, ninguno. No, todo daño material nada más. Elías, coméntenos un poco qué es lo que se perdió. Y todo, mercadería, camión, auto elevador. Estamos trabajando con varias dotaciones de bomberos. El incendio se logró contener, protegiendo las viviendas de ambos costados, digamos, las que más próximas estaban. Y ahora estamos en el proceso de esperar a que la estructura colapse, porque ingresar es muy peligroso y ya no hay nada que rescatar. ¿Está parcialmente colapsada o todavía no? Parcialmente. Hay lugares que han colapsado y hay otros lugares que están a punto de colapsarse. No sabemos, el tiempo no es, digamos, no se puede determinar el tiempo que puede colapsar, así que solo se va a esperar a que esto suceda y controlar el incendio. ¿Sirvió que, o ayudó, si vale el término, que a los lados de este depósito sean prácticamente sitios baldíos? ¿Hubiese podido llegar a mayor peligro si había casas bien pegadas? Sí, eso ha servido mucho y hay una sola vivienda que está inmediatamente a este depósito. ¿Pudieron concentrarse en contener que no avance hacia la vivienda?
Esa fue la primera tarea y de ahora circunscribir el fuego y tratar de hacer la extinción total. Liceo, en tu trabajo como bombero voluntario acá en la ciudad de Concepción, o no sé si estuviste en otro lugar, ¿actuaron en un incendio de estas magnitudes, en otro parecido o algo similar a este depósito? Sí, bueno, tengo algunos años en el sistema y por ahí sí se colaboró con otros incendios en ciudades vecinas de aquí, en donde las magnitudes eran parecidas. En Concepción creo que no. No recuerdo bien, pero creo que no. Por ahí parecido sí, pero no de esta dimensión.